El senador de Michoacán, Raúl Morón Orozco, anunció la propuesta de ley fiscal que busca una distribución más equitativa de recursos en el país. Ya no se trata de quitarle, restarle autoridad a la Federación o al presidente de la República para darle más estados y municipios. No, yo creo que la Constitución es muy clara y de lo que se trata es de hacer más eficiente y más efectivo el gasto, la distribución de los recursos públicos para que los problemas que tenemos en todas partes se resuelvan de mejor manera. Esta propuesta exigirá reformas a las leyes reglamentarias. Van a tener que adecuarse si esta iniciativa prosperara muchas leyes reglamentarias para que esto se pueda llevar a la práctica. O sea, por eso el periodo que se plantea para ponerlo en práctica de tránsito es de alrededor de 3 años. ¿Sí? Es de 3 años, porque sí tiene que sufrir modificaciones. Aunque ya hemos avanzado en varias partes, en el Senado, y hay varias iniciativas que van orientadas a que haya un mejor manejo más transparente de los recursos públicos. Raúl Morón Orozco se dijo confiado en lograr consensos para que la nueva norma sea aprobada. Yo creo que nada más el que la Federación no quiera, por conducto de sus senadores, de sus diputados, que el poder económico se desconcentre, porque el poder económico implica otro tipo de poderes y beneficios. Entonces, un manejo más democrático de los recursos públicos, más equitativo de los recursos públicos. La autoridad más cercana es el municipio. Finalmente, adjudicó a la mala distribución las deudas que enfrentan actualmente los estados y municipios. Una parte significativa puede ser producto de esta distribución inequitativa, pero otra parte puede ser de desaseos administrativos de los funcionarios en turno de los gobiernos estatales o municipales. Y decía sobre esta segunda parte, que quien incurra en este tipo de desaseos, que se abroguen las responsabilidades que tengan que abrogarse. Si se demuestra que esto se dé, lo que yo no he aceptado es que se juzgue a priori a nadie. Si se demuestra que son culpables, caiga el peso de la ley, pero no desde antes decir que son culpables. El senador Raúl Morón Orozco propondría ante el Senado una ley de coordinación fiscal. Para Noticiero Nuestra Visión, América Juárez Navarro.